What? Orden de Junas. Vale, nuevo mapa. Madre mía. Pastillas de la bendición de Elaris. What the fuck? ¿Qué es esto? Elimina todos los efectos. Todos. Madre mía, tío. Vale, esa puerta habrá que abrirla después. Vale. ¿Qué cojones? Esto es muy Blasphemous. Vale. Sacerdotisa sacramental consagrada. Muy, muy, muy Blasphemous. Papas muertos. ¡Buah! Me ha quitado la mitad. Dios, esto enlentece. Joder, y mete sangre. Madre mía. Vale, eso enlentece y mete sangre. Cuidado. Joder, macho. Madre mía, tío. A ver si encuentro un punto de guardado, su puta madre. Su puta madre, ahí se va a quedar quien yo sé. Vale, ¿cuánto da este? 1.300 pavos, ¿vale? Notas de un sacerdote. Solo en la cima de este lugar sagrado la carne se puede conectar con lo divino y el caos pasado rodea estos muros. Sin embargo, se puede descubrir aquí el sitio donde la celestial se encuentra con lo terrenal. Un sepulcro es un faro. Quien descubra un lugar así deberá ascender, tanto con el cuerpo como con la mente. ¿Vale? Joder, no dais punto de... No dais punto de descanso, ¿no? ¡Wow, wow, 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 wow! Vale. No hay punto de descanso, su puta madre. Vale.
¡Buah! ¿Cómo quita el hijo de puta? No tengo malditas. Madre mía, tío. Son muy duros. Y no dais nada, tío. Pastillas de los cojones. Hombre, biche, menos mal. Altar del Verbo de Junas. Vale, tenemos que hacer cosas antes de meterme en un mapa nuevo. Así que vamos a hacer un break y vamos a retornar a sitios donde se han quedado cosas por ver. No, no quiero seguir, porque si sigo, no. Esto es para después, la Orden de Junas, es evidente. Tengo cosas que ver, tío. Tengo cosas que ver por aquí. Aquí se han quedado en el paso litúrgico, se han quedado cosas. 3, 4, 5. Varias cosas se han quedado. Por ejemplo, en el paso litúrgico. Y alguna más. Vale, pues nos vamos. Seguiremos en la segunda parte del cuplé. Bye, bye. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a dar un paseíto por el paso litúrgico, que se han quedado cositas por ver antes de seguir por la Orden de Junas. Uy, aquí hay una manchita roja, no sé qué será. Vale, el paso litúrgico lo tenemos. ¿Dónde estás? Vale, no me lo muestra así, tengo que mirarlo en el mapa. Paso litúrgico, tenemos aquí varias cositas. Varias cositas. Tres cositas a la izquierda tenemos. Venga, vamos para allá. Vale. Puedo ir por arriba, pero no, no. Mira, por arriba parece que se ha quedado algo sin ver. ¿Vamos? Claro que sí, venga, va. Te le estoy dando, cabronazo. Ahora. Parece que ahí se ha quedado un poquito de mapa sin ver. Vale. Voy para allá a ver qué hay. Qué pereza esta gente ahora, ¿eh? Vale, aquí arriba hay cositas. Cojones, aquí no hay nada. Vale. Aquí no hay nada. Entonces vamos para la izquierda. Abajo izquierda tenemos cosas. Vámonos. Abajo izquierda. Adiós. Más para abajo, macho. Sí. Voy, 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 voy. ¿Qué se ha quedado aquí por ver, tío? ¿Qué se ha quedado aquí, macho? A la izquierda hay dos cositas. Vamos para allá. Ah, mira esto. No, eso está hecho por la parte de arriba.
aquí hay una... algo. Vale. Por lo tanto, debe ser... Entonces, ¿por dónde es? Ah, por debajo. Ok. Vale. Vale, aquí tenemos una. Que es... una inyección, su puta madre. Y aquí que tenemos... Vale, esto sí que es nuevo. Mira, tenemos un muertito aquí. ¿Qué pasa, tío? Otro hígado seco. La madre que lo parió. Vale, le dimos uno y aquí tenemos otro. Vale, este es el segundo. Vale. ¿Y aquí? Polvitos. Y aquí, pastillitas. Aquí, money. Vale, conectamos zonas. Vale, por fin conectamos otra zona. ¡Un juguete! Otro juguetito. Este es el segundo, si no me equivoco. Ya le había dado uno, creo. Ya creo que le había dado uno. Vale. Sí, uno sé que para un niño. Yo le había dado uno. Este creo que es el segundo. Vale. Vámonos. ¿Y esto qué es? Mira. Otro puto nonato, tío. ¿Cuántos nonatos van ya, macho? Creo que son 13. Vale, la misión de los nonatos es que no la puedes hacer hasta el puto final del juego. Y creo que yo llevo... 13. ¿Dónde estás, nonato? Que ya se van moviendo. Aquí está. 13, ¿vale? 13. No sé si al final serán 20. Como sean 20, macho. Vale. Por lo tanto, esta puertecita. ¿Aquí tengo algo marcado? Sí, tengo una puerta marcada. Vale. Siguiente, vamos para abajo y para abajo. Esta puerta no puedo, pero si tiro por aquí debajo. No, 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 no. Es por la izquierda, para abajo, derecha. Ok. Estamos aquí, vámonos. Vale, a ver qué hay por aquí. Vámonos. Vale, es abajo, izquierda, pasamos el punto de guardado y bajamos. Eso es, por aquí. Esto no da nada, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. A la izquierda tengo cositas. Vale. Pues eso tiene que ser por la parte de aquí. Oh, vamos a mirar. Vamos a mirar que a la izquierda hay cositas. Vale. Era un fucking dinero. Pues entonces para la izquierda, para abajo, vámonos. Venga, vale. Que sí, chavalotes. Que sí, chavalotes. Que sí, chavalotes. No se le puede dar. Vale. Esto es para después. Es que no hay más. No, no. Es que a lo mejor no hay nada. Bueno, lo voy a dejar marcado por si acaso.
Vale, aquí a la derecha, para abajo, derecha. Vale, por ahí es. Más carreritas. Muy bien. Vale, puerta secreta y bueno, secreta. Cadena espinal filosa. Esta espada contiene, puede, parece tener su origen en la brujería. Se halló con fragmentos de huesos. El Instituto de la Ciencia estudió durante mucho tiempo para entender el secreto de su creación y su poder. Se cree que estos huesos pertenecieron a los gélidos superiores que fueron arrumados por el azote sombrío. Vaya por Dios. El Nycrux de su interior se libera cuando la espada se usa como látigo. Interesante. Interesante. ¿Pero qué es lo que haces, chaval? A ver. Cadena espinal filosa. Vale, esto mete oscuro. Interesante. Es como una especie de látigo. A ver, ¿y la magia? Bueno, vamos a ver ese oscuro cuánto mete. Hostia, mete oscuro el primer contacto. Eso es interesante. Pues a lo mejor va a haber que usarla, ¿eh? A lo mejor va a haber que mejorarla. Qué guapo esto de las tumbas, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué me das? Vale. Creo que voy a mejorar esa espadita, ¿eh? Porque la de sangre no se termina de ver. No se termina de ver los efectos, tío. Esto está cer estaba cerrado. ¿Qué me das? Vale, este mapa no se pinta del todo. Vale, pues tenemos la espadita esa y vamos a mejorarla. Porque tiene muy buena pinta. Vale, aquí ya está. Hay una zona aquí que no estoy seguro. Lo voy a quitar porque esto es muy alto. Y aquí no se ve nada. No se ve nada. Es una altura absurda. Por lo tanto, vamos a mejorar la espadita, ¿vale? Vamos a mejorar la espadita. Yo creo que por aquí el pescado está vendido. Vale. Me voy a acercar al principio porque tengo una llave de un carcelero que no sé si es esto lo que va a abrir toda esa mierda. Así que vamos para arriba.
Voy a ver si puedo mejorar ese arma, a ver qué es lo que da. A ver si cunde. A ver si cunde esta mierda. ¿Qué vendías tú? ¿Esto qué es? ¡Un arco! ¡Un arco! Eso será por la espada. Hoja incendiaria. Este mete fuego. También mola, ¿eh? Vale, bueno, pero eso se puede comprar. Por lo tanto, entiendo que esto será mejor. ¿Dónde estás? Aquí. Mete oscuro, vale. Daño crítico 145. Vale, me falta un mineral para mejorarlo más. Vamos a comprarte un mineral. Vale, me falta pasta. 1700. 1700. Ah, que tengo dos. Bueno, vale. Es más lenta que la espada de sangre. Pero meto oscuridad, que es lo que yo quiero. Así que nos vamos, nos vamos. ¿Tú me dices algo nuevo o sigue igual? Nada. 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 Bueno, vámonos. Venga, vamos por principio. A ver si la llave esa que pillé. ¿Esto por qué está cerrado todavía, tío? No lo sé. Vale, quiero ir aquí. Esta llave del carcelero, no sé si esta es la que abre esas mierdas, porque esto sí tiene pinta de cárcel, entre comillas. Joder, ¿cómo mete? ¿Es esta? No, esta tiene una palanca. Esa tiene otra palanca. Vale, a ver si esta es la que la abre. Dime que la abre, tío. La llave del carcelero, ya sabemos qué es lo que abre. Joder, tío, que le mete bastante, tío. Vaya trabuco que se han buscado. Joder, tío, cómo le mete. ¿Este quién es? Este es nuevo, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿En serio? Vale. Sacerdote de la catedral. Este es nuevo. Piedra lunar. Vale. Me faltan minerales. Vale. Por aquí pescado vendido. Joder, macho. ¿Cómo le va quitando, tío? Pum, 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 pum. Mola. Vale. Balitas. Vale, voy a abrir aquello porque entiendo que esto. ¡Joder! ¿Qué cojones es eso?
¡Buah! Joder, vaya bicharraque. Venga, va. Vale, esto tiene que ser más alto. Vale. Gigante sacramental, 3.800 pavos. Mola. Vale, y vamos a abrir esto. Venga, va. Polvillos. Puerta abierta. Seguimos por aquí. Vamos, abajo tenemos cositas. Ahora vamos. Vale, ¿qué me das? ¿Qué me das por aquí? Encerrona. Vale. Joder. Que eso quema. Vale, este parece que le quita menos porque este es lo que mete también es eso. Creo. Mola. Bueno. Mira. Vale. He usado la llave del carcelero para esto. Ya me extrañaba a mí, no tenía ningún sentido. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vos al canto? Trampita al canto. ¡Buah! Ah, vale, es que me han metido la mierda esa. Me han metido el venenillo ese, tío. Vale, aquí es mejor poner nuestra amiga. Nuestra amiga. Nuestra amiga dañina. Claro que sí. Pues no los congela, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Ha rebotado en la pared? Tu puta madre. ¿Qué cojones? Venga, va. Venga, va.
Vale. Venga, va. Que le estoy dando, tío. Le estoy dando, tío, a rodar. Y no ha rodado ninguna de las dos veces. Vale. Vale. Ha sido un error mío. Ha sido un error mío. Picha, por lo menos me ha dado una inyección. Ah, no, es que va para los dos lados, tío. Joder, qué pesados son. Vámonos. Vale. Amuleto del cometa oscuro. Vale, este sí mete libra de oscuridad, ¿no? Daño oscuro. Esta es la nueva. Curación de parada. ¿Qué es esto? Amuleto del cometa oscuro. Más por ciento de daño de parada. Curación de parada. No, 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 no. Yo no uso la parada, tío. Muy bonito, pero no. Puede estar interesante que te cure, pero es que yo paso de parar, sinceramente. Vale, vámonos. Esto ya está y abajo es nuevo, ¿no? Vale. Me encanta. Vale, es una cárcel y se acabó. Dado a través de la puerta, ¿no, cabrón? Vale. Ok. ¿Qué es esto? Inyección. ¿Dónde estamos? Todo esto es nuevo, tío. Se va para mal solo. A ver. Vale, la sobra la falta un poquito. Vamos. Give me the money. Venga, va.
Adiós. Vamos. Okay, aquí ya está, ¿no? Todo. Vale. Trampitas. Vale, con calma, que aquí hay mucha peña. Joder. Vale. Pesados son. Las balas no. No molan mucho. Joder, que se me olvidaba que explota. Joder, todavía está vivo, hijo de puta. Creía que murió. Venga, va. Sazón. Vale. Vamos. Vámonos. ¿Qué me dais? Escudo de armas de Wolverine. Leonardo de Wolverine le entregó a la DAX su emblema familiar, aunque nadie sabe por qué. Todo lo que sabe es que se confiaba en Lada, aunque después de la desaparición de Leonardo pronto desapareció también el emblema, consumido por las sombras, una nueva manifestación de quien ha observado más allá del velo. Vale, pues este es el segundo. El primero ya lo pusimos hace mucho tiempo y este es el segundo. Vale, ok, seguimos pues. Vámonos. Aquí no hay nada. Regalillo.
Bombitas de escarcha. Lo de las bombas es la auténtica gilipollez del juego. Joder, ¿qué pasa, tío? Es que no me deja hacer el doble salto. Vale, tenemos un problema. No me deja hacer el doble salto desde aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, tío, ha saltado cuando ya. Ahora, dicha, qué trabajito, lo ha costado más absurdo. ¿Esto dónde me lleva? Vale. Esto es lo de antes. Vale, entonces por aquí arribita. Vale, ya está todo vendido. ¿Qué es esto? Esto es lo de antes, entonces abajo se ha quedado algo. ¿Qué se ha quedado abajo, cojones? A ver, ubiquémonos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Es fallo del mapa. No hay nada. Se supone que estoy aquí, pero no hay nada. Ni arriba, ni abajo. A ver. No, no, no hay nada. Es fallo del mapa, tío. No hay más. Vamos para allá, que hay dos puertas sin abrir. Venga, vamos. ¿Esto qué es esto, tío? Esto es el puto principio del juego, donde yo empecé. Vale. Qué gracia, ¿no? Vale. Mira, otro Ronato, tío. ¿Cuántos van? 13, colega. Otro nonato. Y este está puto principio del juego, ¿vale? ¿Cuántos tengo? 14. 14. Vale. Ya está, aquí el pescado vendido. Ah, tengo una puerta arriba, ¿vale? Vamos por ella. ¿Qué puerta es esa, tío?
Minerales, vale, ya puedo mejorar el arma. Así que acabamos esta fase. Esta fase está ya vendida. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Esto parece, pero no hay nada. Y aquí está todo ya. Vale, hemos hecho el templo de los dioses depuestos. Nos vamos. Vamos a mejorar nuestra armita. Viajamos. Viajamos. Ahora sí. Tengo minerales. Vale. Me pide 3, tengo 9. Por lo tanto. Vale. Y todavía puedo más. Y todavía puedo más. Está en nivel 7 ya. Nivel 7. Todavía me pide 4. ¿Tengo pasta para comprarle 4? Creo que no. Tengo 20.000. 4 por 3, 12. Debe llegar a menos que le suban el precio. Pero no puedo. No tengo pasta ahora. Me pide 23. No, no es mucho. Ah, y un mineral más. Vale, con 23.000 lo subo. Vale, pero esto mete ya de cojones. Bueno, pues ya está. Esta fase está lista. Está lista. El, ¿cómo se llama? El templo de los dioses depuestos. Se acabó esta. Habrá que seguir ya. Habrá que seguir.